D, the stop beam engine is at 3 to fire beach endurance. Which pressure we are using today? It's minus 1 kilo. 1 kilo? Mine too? Yes. Yeah. Wow. Yeah. And what also we use this kind of beer drinks? Yes, yes. You got a 44, I got a 38. You needed to get speed on the beach. Uh-huh. Because when you get wind in the back, sometimes you go 60 kilometers an hour. Wow. So that's why we need the big rings. And the tire pressure you need for the loose sand to drive through it, if it's possible, otherwise you have to run or walk. Pues nada, que nos cuenta que estamos, que si viene el viento de culo vamos a ir como a 60 por hora, por eso llevamos unos platos de 44 y él lleva un 38, él lleva un 10 y yo llevo un 11 detrás y más o menos la misma combinación, neumáticos slicks de 2.5 con presiones muy bajas para aguantarte encima de la arena. Y nada, estamos aquí en La Panne, en Bélgica, y hoy vamos a disputar una carrera en la playa que va a ser una experiencia surrealista, porque somos como 1.500 personas saliendo a la vez en una playa de, yo que sé, a lo mejor un kilómetro de ancho, y que vamos en línea recta 10 kilómetros y luego damos un bucle y volvemos, o sea que va a ser espectacular. Doing 3 laps and something like 65 kilometers. Okay. Wow, es una carrera larga, pero vamos a hacer como 65 kilómetros y se ve que hay una lucha muy fuerte para llegar a la primera curva que está aquí a 10 kilómetros de aquí. Pero bueno, que se van a luchar las posiciones porque luego entras en zona de arena muy blanda, muy donde se decide la carrera. Ahí será la selección, yo creo. O sea que ahora será ir en grupo hasta allí y luego será una lucha muy dura. Y son 3 vueltas al circuito, o sea que estamos con ganas y motivados porque esto es un espectáculo. Tío, esto de la playa es una locura, tío. Se ha salido a fondo, pero que íbamos con el 44-11 y faltaba desarrollo, tío. La gente va con un 48, tiene unos platacos así de grandes. Nada, se ha llegado al final, que era la zona conflictiva, pero iba con el grupo adelante. Hemos vuelto por en medio de los edificios y al volver a entrar en la playa íbamos tan rápidos que uno delante se ha caído y me lo he comido con patatas, tío. Me he caído en la arena y al arrancar ya me ha pasado todo el mundo, se ha roto, se ha estirado. Pero bueno, me lo he pasado súper bien, hemos ido, parecía que, no sé qué íbamos, el 50 o el 60, pero parecía que íbamos a ganar la carrera. Todo el mundo con tácticas, escondiéndose, ahora tira tú, ahora tira el otro.
pero nada, muy divertidas estas carreras, muy divertidas. Mira, arena, las gafas, llena de arena por todos lados, salta, unos ruidos, ibas por la playa y pisabas, creo que como un cañizal, y era como crac, 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 y de golpe un rizado de ahí, con estos neumáticos, luego el agua, flum, flum, wow, bestial, súper divertido, qué guay.